Ven a comer. Ven a comer. Encontré leche. Encontré leche. Está bueno. Hola, buenos días, turis, ¿cómo están? Vamos a ir a pagar algunas cuentas hoy en la mañana. Y estoy molesta con este queratina, esta cosa que me pusieron en el pelo. Mira, me lo alboroté así porque al tercer día, no, al segundo día de haberme lo lavado, ya está grasoso. Como decía mi abuela, como si te hubieses pasado una rata por aceite y queda así. Es horrible porque está totalmente aceitoso. Tengo que venir ahora, después que vengan a pagar las cuentas, a lavarme el cabello porque me di cuenta que cuando se me seca en la calle no me gusta cómo me queda. Cuando se seca aquí en la casa, pues me queda bonita el cabello. Así que tengo que salir a pagar. Ustedes van conmigo. Unas cuentas del cabello, las cosas. Tú sabes, hay que ser responsable, la responsabilidad. Y nos vemos. Vámonos. Uy, no, subieron demasiado el cable. Ese cable lo habían dejado ahí porque nosotros tenemos Movistar TV. Y ¡ouch! Esto es muy chiquito. Y ese cable pues lo dejaron ahí. Pero no, no vamos a pagar ese dineral. Lo teníamos ahí porque utilizábamos el internet. Porque acuérdense que nosotros ahora es que nos pusieron internet de CanTV. Y el internet de eso también es horrible. Esto parece que se está cayendo, miren. Barcelona desde las alturas. No vale la pena pagar tanto dinero por algo que el cable se ve horrible y el internet es una porquería. No vale la pena. Demasiado empinado. Estos jabones son de mala calidad, horribles. Son como un sebo espantoso. Estoy buscando taza de café chiquitica, pero parece que no hay. Ya llegó la Navidad a Venezuela. Chamos, qué barata las bolas, 2500. No, aquí no hay. Aquí están tazas, tazas, tazas. No, no hay taza chiquitica. Bueno, pero es que aquí están. ¡Tarán! Me gustan estos. ¿Te gustan estos? ¿O te gustan estos? ¿O te gustan? Me gustan estos porque dicen que esta tiene platicos y los platicos sirven para postres. Mira, Iván, esta tiene platicos. No sé si te gusta más con platicos. ¿Sin platicos? Sí, porque pongas aquí el platico. Elegante y francés. No, yo no sé cuánto cuesta. Nada tiene precio aquí, esto es una locura. No sé, ¿tú qué dices? 30 así, con plato, y 27 sin plato. Estas son más grandecitas. No sé, ¿tú qué dices? ¿O te gustan así? Individual, ¿cuánto cuesta? Verdad, individual. No sé, no te voy a preguntar. Estas están bonitas. Pues tienen que ser todas iguales, si fueran unicolor. Oye, esta es tan bella. Así, unicolor, Leo. Mira qué bello. Este es como para tomar sake. Tómate el sake. El mete. Mira qué bello. Mira, tiene aquí adentro. Este es como algo chino, pero está muy bello. Bello, bello. Wow, esto es un desorden. Venden tantas cosas. Me tuve que agarrar el mundo. Por allá había, pero yo te hago para comprar aquí. Venden tantas cosas. Que uno se quede que, what? Ay, te venden las cosas en la vida. Ahí en el chino allá había ya. Ay, qué bello. Esto para mi árbol. Así. Está bello.
50.000, porque no es el mismo modelo. Oye, que hace calor, es que hay demasiadas cosas y ya me da dolor de cabeza y me angustia, tantas cosas me da. Eso, de Peltre. Suena el Peltre, baby. Sí. ¿Y eso cuánto costará? No, esta está más bonita. Ustedes se ven como femeninas. Y el que toma café eres tú. Y esto llamamos aquí Peltre. Dice al obvio. Son dos nada más. Estos son de dos. Elegante y francés. Y creo que es el único con platos que hay. Entonces. ¿Dónde está? Ay, yo no sé dónde lo puse ahora. Ay, bendito, bendito. ¿Dónde está? Leo, ¿dónde lo puse? Es el único que queda. Yo vi la pequeña Lulu y yo. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. El último que queda. Sí, vamos a llevar porque por 3.000 bolívares y trae platos, y trae 6 platos que me sirven de postre. O sea, ahí me voy de este estrés. De este. Okay. Dicen que es de buena suerte que te haga popó un ave. Me hizo en el hombro. Ok, palomitas cochinas. Me han hecho popó en el hombro. Qué asco. Deja limpiarme. Leo, límpiamelo. Sea un buen esposo. Ah, qué asco. ¡Ah, cala! Bótalo, que vas a hacer de re... Estamos buscando para reparar un reloj. Y no encuentro a nadie que repare el reloj. Ay, qué bello. Ay, qué hermoso. Demasiado bello. Sin grabarles muchas horas. Así me parezco a Jaime Bailey, que se me está secando el cabello. No me voy a dormir porque quiero que mi cabello se seque y no se me seque ahí toda dormida, porque como ha caído un palazo de agua, una cosa impresionante, el frío está, lo tengo metido en los huesos, una cosa horrible. Entonces yo lo que hacer es que me voy a dormir ahorita. Estoy esperando que se me seque el cabello para acostarme a dormir. Y mañana es otro día. Otro día estoy tratando aquí de sacar un trabajo. Voy a hacer esto. Y voy a ver qué tal me va con una cosita que estoy haciendo aquí. No, ya se acabó el vlog. Salúdame. Hola. ¿Será que vas a despedir el blog? Y mañana hay que pararse full temprano a trabajar. Y ya son las 10:57. Así que Arvin, gracias por ver. Gracias por estar ahí. El domingo 16 es el gran día del plebiscito. Así que todos los venezolanos vamos a votar. Vamos a darle al César lo que es del César. Nos vemos en el próximo blog. Chao.